La producción del etanol tendrá un gran impacto económico en varios sectores, como el sector cañero, y además reducirá la subvención de los combustibles, aseguró el presidente de la estatal YPFB. Entonces, vamos a iniciar utilizando una mezcla de no más de 10% en las gasolinas, y ese recurso económico que nosotros sacábamos al exterior, hoy vamos a adquirirlo del mercado interno. Va a tener un resultado seguramente y un impacto económico en varios sectores, no solamente en nuestro sector. ¿Por qué? Porque la subvención va a reducirse, sino que va a tener un impacto directo en los que producen el etanol, pero también en los que están más atrás de la cadena, que son los ingenios, y más atrás de la cadena están también los productores de caña. Entonces, esto tiene un impacto integral que, conforme vamos pasando los años, vamos a tratar de que esos volúmenes de consumo de alcohol anhidro vayan creciendo y obviamente la subvención vaya disminuyendo. Ese es el plan que nosotros tenemos.